¿Cómo así, Petro, que del paro no voy a hablar? Por Dina María Ochoa. No se pronunciarán los gremios sobre la gravedad de lo que vivió el país en el marco del pasado paro camionero. Lo sucedido no es algo pagado por la insurgencia como en el año 2021, donde gracias a la contribución de todos los colombianos con la reforma que se registró, en el momento se pudo mantener el empleo al salir de pandemia, al buen manejo de la economía y la vacunación, a un Ecopetrol dando plata y comprándole al Estado a ISA, y a la tenacidad del empresariado y los trabajadores para salir adelante. El país con todo y lo que pasó, incluyendo disturbios, creció al 10,7%. Las cifras anteriores, que son el reflejo de que al cierre del 21 y se entregó en 2022 un país a Petro con un PPK saneado y una partida presupuestal para el pago del año 2022. En el 2023 se obtuvo un crecimiento parcial del 12,6% al corte del mes de junio. El reflejo de lo sucedido en la semana que está terminando es el pueblo que se cansó y grita fuera Petro. El pequeño transportador al que no le dan las cuentas por el mal manejo económico del gobierno y por la inseguridad para poder seguir transportando la economía. Y detrás de esto se vienen muchos más sectores. ¿Cómo así que del paro no hablo? No tape más, señor Petro. Y atención, señores del Legislativo y del Judicial. Si no aplican la ley y sacan este gobierno ya mismo, lo único que van a conseguir es que el pueblo llegue al momento indeseado de que las ovejas se conviertan en leones. ¿Dónde están los gremios? ¿Dónde están quienes tienen la obligación de hacer valer las instituciones democráticas frente a un gobierno ilegítimo y que resolvió llevar todo el país por el camino de la ilegalidad?